La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, han coincidido en demandar a la Junta de Andalucía un plan de empleo especial para la provincia gaditana que muestra una cifra de desempleo alarmante y que apoya a los ayuntamientos para afrontar las consecuencias provocadas por la pandemia de COVID-19 durante una reunión que han mantenido en la que ha podido radiografiar una situación que muestra la necesidad de reforzar los servicios públicos y luchar por crear puestos de trabajo. En este encuentro también ha participado el secretario del sindicato en la provincia, Antonio Pavón. Irene García, en una declaración efectuada tras el encuentro, ha insistido en que los ayuntamientos han sido los grandes desatendidos en la pandemia. Ha asegurado que ha llegado el momento en el que se ha colmado el vaso y va a ser prácticamente imposible que puedan aportar más, según ha señalado. Han dado todo de sí por garantizar la apertura de los colegios, desinfecciones en las calles, implementando los servicios básicos, dando cobertura social a las familias que lo perdían todo, y es el momento de que no solo se los trate de tú a tú, con el respeto que merecen los ayuntamientos, sino que además se les dote de los medios necesarios para seguir contribuyendo. Con estas palabras, la presidenta de la Diputación ha reivindicado el papel de la Administración local. La presidenta también ha insistido en que todas las administraciones tienen que aportar su parte en un plan de empleo especial para la provincia de Cádiz. Carmen Castilla, por su parte, ha coincidido en la preocupación por el desempleo en la provincia, señalando que el sindicato mantiene que seguirá habiendo grandes factorías en los sectores naval y aeronáutico cuando pase la crisis coyuntural que ha provocado la pandemia, al igual que es importante reforzar los servicios públicos sanitarios y de asistencia social en las actuales circunstancias. Hoy lo hemos podido hacer presencialmente, pero tengo que reconocerle que han sido multitud de ocasiones en las que su preocupación compartida... Con esta diputación ha hecho que estos meses atrás trabajemos de la mano, y además me permite eh, no solo hoy poner hoy en común con ella lo que eh, estamos preocupados, lo que aborda el trabajo de esta institución en los próximos meses, sino que al mismo tiempo también me permite que lancemos ese mensaje de esperanza necesario para una provincia que lo necesita. Pero para poder mandar ese mensaje de esperanza es una obviedad que hay que hacer una radiografía real. Y es lo, lo que he intentado trasladarle, que como digo, ella es perfectamente conocedora de la situación social y económica de la provincia de Cádiz y en la que coincidimos en la necesidad. En primer lugar, de trabajar desde la unidad, desde compartir ese proyecto común para defender a los trabajadores y trabajadoras de esta provincia y poner todos los instrumentos que esté a nuestro alcance. Ya sabe bien que la Diputación se ha desligado de cualquier tipo o no ha buscado limitaciones en eso de las competencias y que hemos puesto en marcha todas las herramientas que hemos tenido oportunidad para combatir el desempleo principalmente y para crear una cobertura, un colchón social que garantice a las familias, a los vecinos y vecinas gaditanas que tienen dificultades. Primera preocupación, los datos del desempleo, que lo hemos analizado. Eh, creo que desgraciadamente la provincia de Cádiz vuelve a liderar los datos del desempleo nacionales conjuntamente con otras provincias. ...con una debilidad importante de lo que viene a ocurrir... ...y yo le he solicitado además que, que defienda... ...como viene haciendo esta Diputación... ...el papel de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. No vamos a poner paños calientes... ...esta situación no sabemos cómo ocurrir... ...cómo va a terminar... ...es verdad que nosotros hemos negociado a nivel estatal... ...un mecanismo, un instrumento que son los ERTE... ...que lo que hacen es amortiguar con la hibernación... ...de las empresas el hecho de que no se despidan a los trabajadores... ¿Qué tasa de desempleo habrá cuando todo esto termine? No lo sabemos. Por eso desde aquí quiero mandar un mensaje a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Cádiz, donde nosotros estamos liderando, que desde luego hace una apuesta por el sector aeronáutico y naval en la provincia. Esto es un mensaje para el gobierno de la Junta de Andalucía y para el gobierno estatal, donde volvemos, tenemos que volver a tener la preponderancia y el papel en Europa. Por ejemplo, en un sector tan importante como es el aeronáutico. Es cierto que Cádiz vivió la digestión de tener el, el proyecto de la 380 que ya estaba expirando, pero no nos vale, no nos vale para nada los mensajes de esta gran empresa que es AIRU, diciendo que bueno, que como ha bajado la capacidad para hacer aviones porque no hay demanda por parte de las líneas eh, comerciales, porque hay menos pa, a propósito de la pandemia, no nos vale ese mensaje. Hay que decirle que hay un tema importantísimo, y esto es una crisis coyuntural, no estructural. Cuando pase el procedimiento y tengamos la vacuna, que la habrá, que la habrá, porque en la ciencia y lo científico. y de aquí mayor impresión para la ciencia, esto pasará y seguirá habiendo grandes factorías en Cádiz con trabajadores y trabajadoras muy cualificados, donde nosotros de luego hemos apostado por ese plan industrial de la aeronáutica y por el naval y así lo estamos trabajando a nivel estatal desde la Unión General de Trabajadores.